conoce a dos personas del Liceo García Manzano en la vida cultural oaxaqueña. Yo creo que lo que nos diga hoy va a ser poco en comparación de todo lo que ha hecho y de todo lo que ha hecho la cultura en Oaxaca. Destacó el reconocimiento de haber cumplido en forma integral y muy eficientemente, hay que decirlo, lo dispuesto por el portal de transparencia del Gobierno Federal, del Instituto de Acceso a la Información y Protección. Creo que fue muy bueno que la Casa de la Cultura diera cumplimiento y nos destacaron como la más importante de las instituciones en todo el país que cumplió 100%. También hubo otras gestiones administrativas que fueron exitosas. Y hay que decirlo, por mucho tiempo nuestros maestros talleristas tuvieron unos sueldos que verdaderamente pues eran risibles. Y que pues por el amor a lo que estaban haciendo, se entregaban de lleno sus alumnos. Pero gracias a la iniciativa del señor gobernador del estado, tuvimos la posibilidad de hacer un incremento salarial y una mejora en las condiciones contractuales muy significativa. También, desde luego, hubo pues gestiones que se hicieron ante el país con la finalidad de que pudiéramos tener recursos y aplicarlos directamente a la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Además, no dejamos un solo pasivo pendiente de cumplir. Todo se pagaron. Digamos que es lo destacado en el área administrativa. Porque es muy difícil, o es de las situaciones que más pide uno a veces como periodista, que haya transparencia en las instituciones, ¿no? Claro. Licenciado García Manzano, usted también fue el coordinador general de las fiestas de los lunes del cerro entre 1969 y 1974, y después consejero en las fiestas del cerro. También fue productor del Bani Estuy Gulal en 1969, y productor en los orígenes de Don Ají la Leyenda en 1970, además de institucionalizar la elección de la diosa Centeo para las fiestas del lunes del cerro en 1969. Y en 1982, una gran organización para celebrar el 450 aniversario de la ciudad de Oaxaca. Por eso usted es un gran amante de la cultura, de la vida cultural de Oaxaca. ¿Podría decirme, en su periodo como director de la Casa de la Cultura, qué es lo que más le gustó hacer ahí y qué es lo que le deja memoria? Yo creo que no hay una cosa especial que me haya gustado más que otra, porque la verdad que fue un gran equipo de trabajo el que estuvieron ahí desde mucho antes de que yo llegara, maestros que inclusive estaban a punto de jubilarse, personal que también estaba en esas mismas condiciones, pero todos colaborando para que se engrandeciera aún más lo que los antecedentes de distintos directores, todos ellos de gran valía cultural, administrativa y humanista, la tuvieron que engrandecer. Y teníamos el reto de no hacer menos para que pudiera seguir pues cultivándose en un foro tan importante de enseñanza y de aprendizaje y al mismo tiempo de exhibición de valores artísticos. Así es que todo fue muy importante y la verdad es que tanto conciertos, recitales, celebraciones muy especiales, conferencias, grupos que en algún momento determinado también estuvieron vinculados con los artistas y con los conferencistas más trascendentales. Tuvimos mucha oportunidad de tener aquí a un gran
gran parteaguas de la literatura popular mexicana. Me refiero a Rius, que casi, casi estuvo, pues no sé, no las conté, pero no había mes que no estuviera en la Casa de la Cultura con los jóvenes, o con los adultos, o con los papás de los jóvenes. Y fue maravillosa su intervención. Yo creo que hubo muchísimas cosas importantes. Quisimos, mejor dicho, que la Casa de la Cultura no se encerrara en sus muros, sino que saliera a la calle, y así se creó un programa que se llamó La Casa de la Cultura en tu Calle, donde llevábamos hasta determinados barrios de la ciudad o algunos lugares más alejados de la misma la presencia de la Casa de la Cultura, pues con grupos artísticos, con recitales, con poesía, con música, con danza, con distintas expresiones. Hicimos también la posibilidad... Eso le gustó, disculpe que lo interrumpa, ¿eso le gustó a la población? Cantidad, cantidad. Me acuerdo que incluso hubo detalles como actuando en Jalatlaco, allá en el atrio de ese hermoso recinto que es la iglesia de Jalatlaco, nos cayó una lluvia y la gente no se movió. Esperó a que terminara la lluvia para seguir ahí con nosotros. Y la verdad es que las gentes del barrio que han sido, pues, los difíciles históricamente hablando, no, hombre, eran el pan y la sal de todo lo que era la exhibición de la Casa de la Cultura en términos artísticos. Pero no solamente eso, sino que también llevarle, pues, a los ancianitos en los diversos lugares donde están, pues, viviendo, llevarles también la exhibición de la Casa de la Cultura en la misma cárcel. En fin, creo que fue acercar la cultura a todos los sectores. Sí, miren, la Casa de la Cultura tiene una ventaja que fuera del aire comentaba yo contigo, que es una casa que no tiene clases. No me refiero a clases de salón pedagógicas, no tiene clases sociales. Lo mismo entraba ahí el rico, el millonario, que el joven, que el pobre, que el campesino, que el citadino, que el artista, que el artesano, y todos tenían ahí una presencia, y lo más hermoso, nadie contra nadie, ¿eh? Al revés, todos por todos. Eso era muy importante. Incluso también practicaba que hasta los que no estaban inscritos en la Casa de la Cultura, como son los padres de familia, que no lo promovimos nosotros, ya venía desde muy atrás, estaban ahí haciendo presencia, pues esperando a sus hijos, e inclusive se involucraban en las actividades de los talleres de las casas de la cultura. Y bueno, también teníamos una escuela que todavía sigue ahí en la calle de Colón. Atravesando la calle está esa escuela, y de una u otra suerte, pues a la 1 de la tarde que terminaban las clases y que los papás no llegaban por muchos de sus hijos, pues ya sabían que podían atravesarse la calle y se metían a la Casa de la Cultura, donde los niños de primaria quedaban protegidos, haciendo un verdadero escándalo. Y bueno, niños al fin. Pero fue maravilloso porque, ¿cómo hacerle para que no hagan ruido, para que dejen trabajar, para que no pinten las paredes, para que esto, para que el otro, para que no se haga esto? Pues les hicimos talleres a ellos, gratis. Y creo que inclusive fue un éxito porque no solamente se tranquilizó todo, sino que básicamente estuvo pues sirviendo para una preparación e iniciación artística a eso. Y además de mantenerlos en seguridad, ¿no? Claro, claro, claro. Porque hacían uso de todo, de baños, de pasillos, e inclusive después querían que se les organizaran recorridos en las diversas exposiciones de artes plásticas que normalmente se promovían en la Casa de la Cultura. Bueno. Claro, en ese quehacer suyo, bueno, son actividades que la gente aprecia, que la gente desea, que la gente participa. Sin embargo, a veces puede quedar en la memoria. Y para ir haciendo otra cosa de conservar esa cultura nuestra, entre las cosas que usted hizo, estoy viendo que hizo la digitalización y publicación en línea de 8 libros de ediciones agotadas de temas oaxaqueños. Eso me parece un tema muy, muy importante porque es dejar constancia del trabajo que han hecho, se ha hecho en diferentes temas. Fíjese que sí, hay libros que ya están agotados. Por ejemplo, el de Carlos Filio Barzalobre, Estampas Oaxaqueñas, que es una crónica maravillosa de la cotidianidad de la ciudad de Oaxaca,
pues se metió directamente a que la pasaran y la subieran a que cada quien pudiera leerla. Lo mismo, pues, Cariño a Oaxaca de Jacobo da de Vuelta, que hay ejemplares todavía, pero muy, muy reducidos. También El Oaxaca de Manuel Toussaint, que es una maravilla del libro. Estuvo también ahí, pues, la historia militar del general Porfirio Díaz, y también creo que estos libros y otros más, pues, fueron rescatados para que estuvieran al alcance de todos. Pero si creo que hay algo que verdaderamente trascendió, fue la publicación de Los Indelebles, que gracias a la iniciativa de Emilio de Leo, actual director de la Casa de la Cultura, se van a rehacer nuevamente, bueno, no rehacer los libros que ya se publicaron, sino que van a seguir. Y es maravilloso, porque creo que es soberbio que estemos conociendo la obra que no se borra, la obra indeleble de tantos y tantos oaxaqueños que poco conocemos o que necesitamos conocer más. Me ganó, porque a eso iba yo a preguntarle sobre esa colección de 44 libros, publicaciones sobre los personajes de Oaxaca. ¿Dónde se pueden conseguir? ¿Usted sabe ahora o es va a estar en línea? ¿Qué le han comentado? Bueno, yo sé que van a empezar nuevamente, ya salió el 45, o sea, no sé si ya lo presentaron o lo van a presentar, dedicado precisamente a doña Margarita Toledo, una isleña preciosa que hizo mucho por la cultura popular de Oaxaca. Pero los otros 44 anteriores, que tienen muy diversos personajes, pues ya es una colección que no sé si esté agotada. Se quedaron algunos ejemplares, pues, en bibliotecas, en la misma Casa de la Cultura. La verdad, ignoro si todavía existen los 44 ejemplares. También, y usted, durante su administración, está la unificación de acervos bibliográficos en un solo espacio, dice, que permitió el aprovechamiento de áreas, la eficiente gestión del acervo y una sustancial mejora en el servicio de consulta para la consulta de libros. Y mire, aquí hubo un problema muy serio, porque la Casa de la Cultura, que está muy reducida en espacios para las necesidades que tiene, tenía tres bibliotecas. Una biblioteca que es la de Asuntos Oaxaqueños, que ahora tiene otro nombre del inicial, que fue Genaro B. Vázquez, y ahora es del padre Gay. Una biblioteca Benito Juárez, que estaba en la planta baja, y otra más que era de infantiles para niños. Y la verdad es que ocupaban muchos espacios y además tenían colecciones ya muy repetidas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues tratar de agruparlas en un solo lugar. Claro que hubo gente que se opuso, sobre todo algunos trabajadores, pues porque les quitaban, digamos, la situación de lo que ya estaban acostumbrados a hacer. Pero poco a poco se fue integrando y creo que ahora esa biblioteca que está en la planta alta del primer patio, creo que está cumpliendo una función muy importante porque es especializada. ¿Especializada en qué? Pues en artes plásticas, en música, en literatura, en fin, en las áreas que maneja la Casa de la Cultura, y aparte de eso da cobijo a las publicaciones del Seminario de la Oaxaca. Me gana usted siempre, un paso adelante va usted, porque le iba yo a preguntar sobre el Seminario de Cultura en Oaxaca. Algo que ha destacado también dentro de la cultura y que donde hay hombres y mujeres notables en estos temas. ¿Puede hablarme un poquito sobre ello, por favor? Bueno, el Seminario de Cultura Mexicana, que es la que lleva el nombre aquí en Oaxaca de un gran oaxaqueño, el ingeniero Alberto Bustamante Vasconcelos, ya lleva muchos años de ser la Casa de la Cultura la anfitriona para darle sede a sus reuniones y a sus actividades, pues, programadas. Y la verdad es que estamos muy orgullosos porque nunca ha habido un problema con los amigos de los seminaristas. Al revés, ellos han participado mucho para engrandecer y para invitar a la población en general a que conozcan más de los valores culturales de este pueblo oaxaqueño. Además, las publicaciones que normalmente se hacen a nivel nacional o local por parte del Seminario de la Cultura Oaxaqueña,
mexicana, se tienen también resguardados en la Biblioteca de Asuntos Extranjeros. Y creo que todos y cada uno de ellos que han pasado por la presidencia han destacado, desde el propio Alberto Bustamante Vasconcelos, que tengo entendido fue el primer presidente, desde luego el arquitecto Octavio Flores Aguillón, de estupendo recuerdo, todo un caballero, un artista, la ya apenas desaparecida Huera González, Luz María González, en fin, todos han estado verdaderamente dándole pres a la Casa de la Cultura y a la cultura oaxaqueña, destacando inclusive algunos exdirectores de la casa como miembros del mismo seminario. Ahí está Alicia, nuestra queridísima Alicia Castro. Ahí está también, pues no sé, pues algunas otras personas, Sergio Cervantes y más todavía. Pero no solamente como exdirectores, sino como gente agregada, cercana a la. Licenciado, y háblame sobre el torneo de ajedrez del pavo. Son de las actividades que no eran de las originales. Sin embargo, con el crecimiento de la población, de nuevas actividades, se instaura también ese. Ya desde que yo llegué a la Casa de la Cultura, ya tenía tiempo de que los anteriores directores se habían comunicado y habían coordinado sus actividades con las agrupaciones que se dedican a la enseñanza y desde luego a la competición en el hermosísimo arte del ajedrez. Digo arte, aunque algunos lo consideran deporte, porque se utiliza mucho la cabeza. Pero anualmente un concurso, después de una serie de cursos, y los premios son muy sencillos, son pavos para todos aquellos que participan. Por eso se llama el torneo del pavo. Y se hace una pequeña escultura que también se entrega a los ganadores de esos concursos. Realmente esto fue muy, muy bien hecho y aprovechado por Rodrigo Bazán, que era un gran colaborador de la Casa de la Cultura y que definitivamente se puso muy en contacto con los ajedrecistas de Oaxaca. Y ya casi para terminar, porque bueno, el tiempo se nos va muy rápido y más con usted que es tan charlador, tan ameno, pues el tiempo se va más rápido. Yo nada más quisiera que me rememorara en breve, en pocos minutos, su paso en la dirección para ir cerrando. Yo llegué primero de septiembre de 2012 y la verdad cuando encontré la Casa de la Cultura la encontré muy bien organizada, además con muy buena actitud las personas que ahí laboran y desde luego pues también encontré la necesidad de analizar qué estaba sucediendo en términos físicos, sociales, financieros, etcétera. Y sí hubo una preocupación muy grande, porque de repente tuvimos problemas eléctricos, de la dotación de energía eléctrica y de conatos, algún pequeño problema. Entonces lo que hicimos fue recurrir al Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de Oaxaca y a algunas otras agrupaciones para que nos dieran su punto de vista y total, la solución, decían, es cambiar todo, absolutamente todo lo que son las instalaciones eléctricas. Y era de cosacos hacerlo. Pero sí lo cambiamos todo. No había un solo cable, o un solo alambre, o un solo switch, o un solo foco que no definitivamente tuviera que eliminarse. Se hicieron instalaciones aéreas en la azotea, muy buenas. Se compró una subestación para evitar que llegara la energía solamente a través del transformador de la calle y con los problemas que eso significaba. Eso fue una de las cosas hermosas. Otra, aunque ya lo comentaron el día de ayer, pero no lo que se logró en ese periodo, abrir una puerta más de salida, de seguridad, pero sobre la parte oriente de la Casa de la Cultura, que nos costó mucho trabajo hacerlo por el costo y sobre todo por lo mismo que dijo mi compañero y amigo Sergio. Sergio, ayer, luego, luego llegan
de antropología e historia, de distintos lugares, en fin, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás rompiendo muros? Y el argumento fue el mismo que manejaron ellos, tanto Pepe Palacios como nuestra amiga Alicia. Sí, Alicia, y como el propio Sergio Cervantes. Bueno, ¿qué quieren? ¿Que se conserve un muro o que se pierda una vida? Y entonces definitivamente nos dieron esa posibilidad, con lo cual la Casa de la Cultura contó con dos puertas más de pues, libertad, ¿no? También creo que otra de las cosas que fue muy importante fue cambiar absolutamente todos los pisos de los salones. Algunos de ellos por razón a la vetusta construcción del ex convento de los Siete Príncipes, ya estaban muy mal. Algunos inclusive donde estaban los niños de iniciación artística, cuando levantábamos la duela, veíamos que había pues, problemas muy serios que podían degenerar en salud para estos niños. Se cambiaron todos, inclusive los pisos también de los salones de baile, de ballet, de danza. Se quitaron, porque así lo consideré necesario, los salones que se habían puesto en el segundo patio y que eran, que se justificaban plenamente para darle seguridad de salida en caso de un siniestro a los niños, y realmente los quitamos para darle belleza y para darle otra función a esos corredores hermosos del lado oriente de la Casa de la Cultura. Se cambió. Todo ese tipo de acciones son de las que no se ven realmente a veces o de las que pareciera que no son parte de la Casa de la Cultura. Sin embargo, bueno, eso logró modernizar el edificio, darle mayor seguridad y que las personas y la niñez, la juventud que asiste, pues esté con seguridad, ¿no? No, y sobre todo, belleza también. Darle belleza y funcionalidad en baños, en cocina, que se cambió muchas cosas. En los corredores de la planta alta que estaban con una pendiente exactamente contraria, precisamente por los asentamientos de la construcción ya antigua y que humedecía todo a tal grado que en uno de ellos humedeció prácticamente todo lo que era la sala Celia Yáñez, y en una mañana, una o dos de la mañana, se nos desprendió una gran torta del techo. Pero no nada más fue la torta, tuvimos que cambiar prácticamente todo, había muchas fisuras y además pudimos dar pues iluminación especial y sonorización especial también a ese lugar. En fin, yo creo que pues, son cosas que tienen lo que hacer, que no es que se luzca una u otra persona para hacerlo, es simple y sencillamente porque se necesita y deja uno de hacer muchas cosas para poder poner en práctica pues seguridad, belleza, funcionalidad, la reparación de los muros después del temblor del 17, que fue muy fuerte, el cambio de mamparas de todas las mamparas de los diversos lugares donde se exhiben obras de arte, las cámaras de seguridad que se instalaron en todos lados. Bueno, desde luego, creo que una de las cosas importantes es que se liberó, con el cambio de techumbre de policarbonato, muchos problemas que tenía ya de filtración de agua la parte del segundo patio en el patio Margarita Maza. En fin, claro, se impermeabilizó toda otra vez, no fue la única vez. Yo quisiera seguirle escuchando todititito, pero creo que 7 años de gestión es difícil comprimirlos, ya ni siquiera resumirlos, comprimirlos en tan poquito tiempo que tenemos para charlar. Pero me quedé con una frustración. ¿Por qué? No pude rescatar íntegramente lo que ahora es la segunda parte geográfica o del predio de lo que es propiedad de la Casa de la Cultura, donde actualmente está el archivo de concentración del gobierno del Estado. No se pudo rescatar, pues porque también se necesita, aun cuando se hizo una ciudad de los archivos, pues y ahí se pasó de 1950 a la fecha todo ese patrimonio inmenso que tiene la historia de Oaxaca, pero pues de 1951 para el presente es un archivo de concentración que va creciendo y creciendo y creciendo todos los días, así es que no pudimos sacarlo de ahí. Ojalá que lo sea. Lástima, porque hubiera sido maravilloso. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartirnos
una brevísima parte de todo lo que usted vivió, de lo que administró, de lo que hizo en favor de la ciudadanía oaxaqueña, en uno de los espacios más queridos para Oaxaca. Muchísimas gracias por estar en este aniversario, 50 aniversario de la Casa de la Cultura. Y de nada más les quiero comentar que el licenciado García Manzano también fue rector de la UAPO y fue condecorado con la medalla Donají y ciudadano distinguido en 2016, ¿no? Por todo lo que ha hecho en Oaxaca. Así que muchísimas gracias, licenciado, por estar aquí con nosotros, con nosotras, y estar una vez más escuchando su amena charla. Paulina, muchas gracias por la entrevista. Te felicito porque tienes una mente muy ágil y sobre todo sabes por dónde preguntar. Gracias, Paulina. Bueno, pues nos despedimos por un momento porque vamos a seguir unos minutos más. Le dejo la palabra a nuestro querido Rodrigo. Muchísimas gracias, Paulina Ríos. Muchísimas gracias, licenciado Guillermo García Manzano, por compartir su experiencia, su vivencia, su emoción y su aportación a nuestra Casa de la Cultura. Al inicio de esta transmisión tuvimos un pequeño fallo en nuestro audio. Me gustaría retomar algo que probablemente ustedes no escucharon, que fue que, bien a nombre del gobierno del estado de Oaxaca, de la Secretaría de las Culturas y las Artes, y por supuesto de la Casa de la Cultura oaxaqueña, pues nosotros siempre tenemos el enorme gusto y placer de compartir diferentes expresiones de lo que implica tener 5 décadas al servicio de la ciudadanía de nuestra capital en términos de arte y cultura. A lo largo de estos 5 días, empezamos el lunes, hemos tenido estos foros que se llaman Memorial de 50 años, en donde directores y directoras de la Casa de la Cultura han venido compartiéndonos cuestiones relativas a su gestión, que es muy importante que nosotros como usuarios y usuarias de la Casa de la Cultura sepamos, porque hay muchas acciones que a veces no se ven, pero que son necesarias para que los talleres sean una realidad y también para que ese goce del arte y la cultura que tenemos en las exposiciones, en los conciertos, en las diferentes manifestaciones del arte que se llevan a cabo en la Casa de la Cultura puedan ser realidad. Vamos a continuar con esta transmisión. Agradezco a las 23 plataformas que se están enlazando de igual número de medios de comunicación e instituciones públicas para tener esta celebración. Aún en medio del transcurso de esta pandemia no podíamos quedarnos quietos, no podíamos quedarnos sin compartir lo que es la Casa de la Cultura. Y muy rápidamente agradezco a Sobeida Toledo, a Maru Pombo, a Concepción Villalobos y a Iván Hernández, quienes han puesto mensajes en nuestra página de Facebook y que felicitan, en resumen, la labor del licenciado Guillermo García Manzano en la Casa de la Cultura. Y bueno, Concepción Villalobos nos habla de qué extraordinaria fue la etapa en la cual pudieron laborar en esta noble institución. Vamos a regresar a esta charla con Paulina Ríos. En esta ocasión vamos a tener al ingeniero Gabriel Acueto con nosotros para continuar con este memorial. Adelante, Paulina. Ya está mi audio. Es que estas tecnologías a veces nos fallan o me fallan. Muchas gracias a quienes nos están escuchando, a quienes nos están siguiendo esta transmisión de los 50 años de la Casa de la Cultura oaxaqueña. Ahora vamos a estar con Gabriela Cueto Cruz. Ella fue la última directora de la década de pasada, porque ya Emilio de Leo empieza en el 2020. Gabriela Cueto es una oaxaqueña con licenciatura en Ingeniería Industrial. Cuenta con la especialidad en Sistemas Productivos de Calidad, Reingeniería y Procesos de Mejora Continua. Se ha desempeñado en diferentes cargos, tanto en el gobierno federal como el estatal y el municipal. Ha sido delegada del ISSSTE en Oaxaca, asesora en la oficina del secretario general de gobierno, directora de gobierno en el municipio de Oaxaca de Juárez, directora de fortalecimiento democrático de la Secretaría General de Gobierno del Estado, y en su último cargo fue directora general de la Casa de la Cultura Oaxaqueña.
Es promotora activa de grupos de emprendedores oaxaqueños, como también ha participado en diferentes foros y actividades culturales. Muchas gracias, Gaby, por estar aquí, por participar con nosotras, con nosotros. Te agradezco que estés aquí. Yo quiero preguntarte, bueno, adelante primero, si quieres saludar a nuestra audiencia y seguimos. Muy buenas tardes, muy agradecida por estar en este foro. Es para mí un gran honor. Felicidades a la Casa de la Cultura Oaxaqueña por estos 50 años. Agradezco muchísimo al director, el licenciado Jesús Emilio de Leo Blanco, por la invitación. También muy honrada por compartir este foro con el maestro García Manzano. Él fue catedrático mío en mi formación académica y obviamente fue un honor para mí compartir en estos momentos esta plataforma. Muchas gracias a ti por esta entrevista y por participar en estos momentos en las memorias. Gracias, Gaby. Pues mira, tu gestión ha sido corta realmente. Sí. Fue un momento difícil en el que tú te incorporas. Sin embargo, yo creo que el hecho de estar ahí te deja alguna marca, ¿no? En ti, en tu vida. Porque la cultura en Oaxaca es algo que se lleva desde que uno nace. Me gustaría que me dijeras, en ese tiempo, ¿qué fue lo que te marcó? ¿Qué fue lo que más te gustó hacer? Me gustaría mucho puntualizar que para mí el llegar a la Casa de la Cultura fue un cambio sorprendente. Yo soy una Gaby a partir de la Casa de la Cultura muy diferente a la que era anteriormente. Me volví una persona mucho más sensible. Siempre voy a admirar la devoción que tienen los maestros, de talleristas de la Casa de la Cultura, emocionadísima con todos los niños que estuvieron ahí en la Casa de la Cultura, que hacen viva la Casa de la Cultura en esos pasillos. Me tocó una experiencia excelente ver familias completas que tomaban clases, talleres, todos se inscribieron a todas las actividades y es un palpitar de corazones en el interior de ese edificio impresionante. Quiero comentarte que lo que más aprendí ahí es a ser un ser humano mucho más integral. Me gustó muchísimo conocer a todos los talleristas, a las familias. De ellos admiro la pasión con la que tienen para estar ahí en la Casa de la Cultura, la emoción constante que demuestran en todas sus actividades. Los niños cada vez que tenían que presentar alguno de los proyectos o programas que se tenían en la Casa de la Cultura, los nervios, todas las familias que estaban ahí, todas las ganas que le ponen a participar, a estar ahí y sobre todo hacer lo mejor de ellos para poderle ofrecer a cada uno de los ciudadanos que transitaban la Casa de la Cultura. ¿Cuál fue tu reto más grande estando ahí, al frente? Creo que una de las cosas más importantes para mí, que en el momento en que llegué yo a la Casa de la Cultura, era conocer realmente qué era la Casa de la Cultura. Mi ámbito de trabajo había sido generalmente político, estaba yo muy enfocada en otros espacios, y en el momento al llegar a la Casa de la Cultura, todos los integrantes de la Casa de la Cultura, a partir de las áreas administrativas, como también los maestros talleristas, mostraron una gran voluntad para poder hacer todas las actividades. Realmente creamos un gran equipo entre todos para que la Casa de la Cultura tuviera una vida palpitante, fuerte, y pudiéramos hacer todas las actividades. Todos nos ayudaron en todos los momentos, los maestros mostraron muchísima voluntad para hacer actividades, tuvimos cosas muy interesantes, vinieron los talleres de danza contemporánea de los conservatorios de Boston, tuvimos un programa que creamos en el sentido de hacer comunidad que se llamaba Pata de Perro, en el cual, junto con personajes de la Cámara de Diputados, hicieron el apoyo para poder coadyuvar e ir con nuestros artistas a algunos municipios a presentar la Casa de la Cultura y que en las mismas comunidades ellos nos presentaran a sus artistas y pudiéramos hacer una fusión de actividades entre todos.
Tuvimos ahí también en la Casa de la Cultura a un chico que era licenciado en filosofía, que venía de Inglaterra, Sillar Balandari, que nos ayudó a hacer traducción de lenguas indígenas al inglés. Tuvimos muchas actividades con los vecinos del barrio de los Siete Príncipes, saliéndonos un poquito al exterior de la Casa de la Cultura y creando actividades para que toda la gente de la ciudad de Oaxaca pudiera ver qué estábamos haciendo, y ellos tuvieron toda la voluntad de ayudarnos. Quiero decirte que ellos nos cooperaban, nos traían alimentos, participaban en darles algunos refrigerios a las personas que nos visitaban. Tú eres de las pocas mujeres que ha dirigido la Casa de la Cultura, han sido 4 o 5. Entonces, ¿te ha significado un obstáculo ser mujer y dirigir la Casa de la Cultura? ¿O el ser mujer te dio otra perspectiva para abordar la cultura de diferente forma? Para mí ha sido muy interesante ser mujer dentro de la Casa de la Cultura. Creo que el ser mujer ayudó a la buena relación con todos los que conforman la Casa de la Cultura, y además las mujeres, obviamente tú lo sabes, tenemos mucho más sensibilidad, somos más, un poquito más organizada en algunas cuestiones, y me dio a mí como mucha voluntad de todos para poder trabajar con ellos. Creo que nunca ha habido en la Casa de la Cultura, por lo que a mí corresponde, ninguna resistencia al hecho que yo fuera una mujer. Creo que fui bien cobijada por todos, todos me recibieron bien, de todos aprendí muchísimas cosas, como no tienes idea. Cada uno de los maestros me dejó a mí algo muy especial en el corazón. A todos los admiro, y sobre todo a todas las familias, era importantísimo tenerlos de manera constante, platicar. Creo yo que no tuve ningún inconveniente con respecto al sentido del género, y además yo soy promotora de la inclusión, creo que soy una feminista a morir, y me encanta que las mujeres estemos en espacios públicos con la oportunidad de demostrar que somos tan capaces de resolver y de sobrellevar y de llevar una administración sin mayor problema. Sí, eso buscamos también las mujeres, ¿no? Empoderarnos más y empoderar a las que nos vienen siguiendo o pisando los talones. Yo vi que entre tus actividades, dentro de tu gestión, estaba la de Rompiendo el Turrón. Platícame de eso. En diciembre, yo soy un poquito rebelde y me gusta que pudiéramos hacer actividades que sean muy de familia, ¿no? O sea, generalmente decir romper el turrón es acercarnos todos. O sea, entrar en el tema de la confianza y entender que la Casa de la Cultura tenía puertas abiertas y que todos podían tener acceso a ella. Que el arte y la cultura no está alejando a nadie, que cualquiera puede tener acceso. Yo soy una persona muy promotora de hacer comunidad, de integrar a las demás personas para que puedan sentirse interesadas en participar en alguna de las actividades. A mucha gente le causa un poquito de miedo pensar que hacer arte o cultura solamente es para un grupo determinado de personas. Y para mi concepto es que creo que el arte y la cultura tienen que estar cercana a todos, porque nos hace a todos mejores personas a partir de que descubrimos el gusanito de hacer alguna actividad. Yo conozco muchísimas personas de diferentes ámbitos del mundo y de actividades que hacen, que todos cuentan una historia que pasaron en la Casa de la Cultura. Tengo compañeros que estudiaron ingenierías y que trabajan en otros países y me cuentan: yo estudié en la Casa de la Cultura 9 años y estuve con tal maestro y estuve con tal maestro, y gracias a ellos aprendí a tocar la guitarra y aprendí a hacer muchas cosas, y en estos momentos en mi desarrollo personal y profesional realmente me sirvió para tener más sensibilidad y para poder ser más creativo en el momento de hacer mis actividades. Entonces creo yo que en diciembre, cuando teníamos ganas de hacer algo que la gente tuviera sin ningún temor ni pudor, llegar a la Casa de la Cultura, integrarse y formar parte de esa gran familia que es la Casa de la Cultura para los oaxaqueños. Entonces, ¿tú
crees y consideras que la cultura debe no solamente promoverse, sino vivirse en familia, en equipo? Creo que es fundamental que dentro de las mismas familias se pueda motivar a todos nuestros hijos y a todos nuestros adultos mayores y a toda la gente que tenga ganas de hacer algo que tenga que ver con la cultura. Es el punto fundamental para que una buena familia se desarrolle, hasta para salud mental, porque creo que participar en los talleres o en algunas actividades artísticas nos sensibiliza y nos hace ser mejores personas. Entonces yo invito a todas las familias a que participen en actividades dentro de la Casa de la Cultura. Puedo decirte que yo, siendo, cuando estaba en mi gestión como directora, tomé clases de danza ahí en la Casa de la Cultura, y yo, en el momento en que nuevamente estén abiertas las puertas para que podamos seguir tomando clases ahí con los maestros, me encantaría regresar a tomar mis clases de baile y querer estudiar con pintura. Y además, si la maestra Maribel me acepta, pues que me deje entrar a la clase de canto, porque realmente te ayuda muchísimo a toda esta vida que llevamos todos. Nos hace mucho más tranquilos y baja el estrés, ayuda a nuestra salud emocional. ¿Te gustaría volver a dirigir la Casa de la Cultura? Yo no sé, o sea, ¿quién no quisiera dirigir la Casa de la Cultura? Creo que todos en determinado momento nos enamoramos de ese lugar y nos encanta estar ahí. Creo que cada quien en sus tiempos le corresponde estar en donde debe de estar. Yo quiero ir a la Casa de la Cultura en estos momentos como una alumna más y participar en todas las actividades que me permita. Creo que la Casa de la Cultura enamora. Eso es cierto, creo que todas las familias, todas las personas que en algún momento hemos asistido a la Casa de la Cultura, nos queda un recuerdo indeleble ahí de ese lugar. Durante tu gestión, Gaby, ¿qué otras actividades pudiste llevar a cabo? Tuvimos muchas actividades. Una de las partes más que fueron relevantes en ese proceso fue la rehabilitación de los espacios en el exterior de la Casa de la Cultura, en coadyuvancia con la Presidencia Municipal. Te cuento que fue algo que no esperábamos. Yo tuve el acercamiento de un grupo de amigos que hacen construcción, que pertenecen a una constructora, fueron a buscarme y me dijeron: existe esta fuente de financiamiento y está la Casa de la Cultura beneficiada con este apoyo, es del gobierno federal. Podemos hacer la gestión con el municipio de Oaxaca de Juárez y necesitamos que nos ayudes con el barrio de los Siete Príncipes para que ellos estén de acuerdo en que se puedan hacer este tipo de actividades, se pueda hacer esta obra. Yo les dije que primeramente íbamos a hacer una reunión con todos los vecinos. Iba yo a invitar al co invité al Colegio de Ingenieros Civiles e Ingenieros en Electrónica para que estuvieran ahí, y llevamos a cabo la reunión. Vinieron representantes del ayuntamiento, se revisaron los expedientes técnicos con toda la aprobación de los vecinos, porque ellos son parte fundamental de la Casa de la Cultura para tomar decisiones. Ellos son muy, muy necesarios en todo momento para lo que se pueda hacer dentro de la misma casa. Ellos aceptaron y se llevó a cabo el proceso de la fachada que tenemos en estos momentos. Tiene mejor acceso. Así es. Es con mayor seguridad. Y además tenían algunos problemas con el sistema de drenaje, con las inundaciones que se hacían en el interior de la casa, con respecto a las salidas del agua, muchas cuestiones que a lo mejor no se habían percatado con anterioridad, pero que en el momento que se hicieron las obras pudimos solventarlas y se pudieron resolver gracias a este apoyo que nos hicieron las empresas que estaban construyendo en el exterior. Pues este espacio cultural es un semillero para la sociedad oaxaqueña. ¿Cuántos alumnos y alumnas más o menos tuviste durante tu periodo? Yo calculo que en el proceso de inscripción del primer bimestre que tuvimos,
tuvimos alrededor de unos 2.000 alumnos, porque toda la gente estaba muy interesada en saber si ya podían regresar a sus clases. Entonces hicimos mucha publicidad en redes sociales, invitando a todas las familias y contándoles que era muy accesible, que podríamos tener la posibilidad de apoyarlos en que pudieran entrar con mayor facilidad. Y tuvimos una buena respuesta de la sociedad y tuvimos muchísimos alumnos a partir de la primera, del primer bimestre en que invitamos a todos a que participaran y que estuvieran inscritos en la Casa de la Cultura. En verdad, ¿y un espacio para todas y todos? Tuvimos dos turnos, tuvimos en la mañana y en la tarde, separamos los espacios, tuvimos clases en la mañana de la Casa de la Cultura y tuvimos clases en la tarde de otros alumnos. ¿De qué edades iban más o solicitaban más? Fíjate que la parte más fundamental, donde hay muchísima más gente, es en el área de arte temprana, donde están los niños. Las maestras tienen muchas habilidades para conquistar a esos niños pequeños y teníamos grupos muy grandes, ahí teníamos grupos hasta los fines de semana bastante grandes y súper comprometidos. Todos los papás estaban ahí pendientes, cuidando, participaban en todas las actividades. Y me gustaría platicarte que cuando hicimos una intervención en la temporada de muertos, cuando creamos un programa que se llamaba El Camino al Mictlán, nosotros hicimos una comparsa, salimos del centro histórico y íbamos a caminar para la Casa de la Cultura, coordinamos con algunos municipios cercanos a Oaxaca y nos trajeron una banda, trajeron bailarines, vinieron los zancudos de Xachila y los niños de arte temprana hicieron un altar viviente. Y no sabes qué cosa tan hermosa, niños disfrazados de pan de muerto, un niñito con un disfraz de tamal, uno como cacahuate, e hicimos todo, o sea, se creó todo el altar viviente. Y tuvimos estábamos ya listos para salir y empieza a llover. Y estuve a nada de, dije, voy a suspenderla porque traemos a los niños. Una mamá nos apoyó trayendo una ambulancia y entonces a los más chiquitos los subimos y dije, no, pues acá ya está lloviendo, no vamos a caminar. Y todos mostrando una solidaridad impresionante dijeron, no, vamos a caminar y vamos a hacer la comparsa y vamos a llegar a la Casa de la Cultura. Y caminamos en medio de la lluvia todos, los papás con sus hijos, los zancudos, la banda de música. En el recorrido que íbamos en Avenida Juárez, la gente iba saliendo y nos iban aplaudiendo. ¡Wow! No sabes la emoción. Yo lloraba, de verdad, lloraba de la emoción porque creí que las cosas no iban a salir bien. Y la intervención que hicieron los maestros en la Casa de la Cultura en el Camino al Mictlán fue maravillosa. Tuvimos una gran cantidad de gente. Yo estaba preocupada por el tema de protección civil, porque sabrás que la Casa de la Cultura, pues sus espacios son pequeños, y decía, tenemos que habilitar a todos a que puedan ver que si algo pasa, no vaya a haber algún inconveniente en bajar las escaleras, hay que controlar, porque tenemos demasiada gente. Fue algo espectacular, la verdad. ¿No te lo esperabas? No me lo esperaba. Bueno, qué bonita anécdota y qué bellos recuerdos te deja esta labor que hiciste en la Casa de la Cultura. Pero así como esta, ¿qué otra actividad? Me parece que en octubre hiciste Mido. Así es, tuvimos la actividad de Mido. ¿Nos explicas qué es Mido y en qué consistió y qué resultados tuviste? Mira, la muestra internacional de danza se ha estado haciendo en la Casa de la Cultura cada año de manera permanente. Los maestros de danza son excelentes. Tuvimos ahí una coordinación con la Secretaría de Culturas, nos apoyaron con algunos recursos para traer a todos los artistas que venían de otros países y iniciamos en el Jardín del Pañuelito. Hay unas fotos impresionantes de las chicas de danza contemporánea ahí y invitamos a muchas otras, a algunos estados, y vinieron gente de otros países. Y fue una actividad muy, muy, muy impresionante, nos la pasamos muy bien. Creo que Mido tiene mucho potencial, creo que Mido es algo que hace que la gente
tenga ganas de bailar, o sea, de hacer, o sea, de participar en todo esto, pues, y el maestro es impresionante en el orden que lleva las cosas, realmente ellos te ayudan muchísimo para que puedas llevarla a cabo. ¿Y qué otras actividades realizaste en tu gestión? Tuvimos la Semana de la Negritud, la maestra Marta Aparicio Rojas nos ayudó muchísimo, hicimos un convenio con la UNAM y con el Politécnico, y vinieron muchos ponentes para hablar sobre ese tema, nos abrieron los espacios en el Centro San Pablo, estuvimos en muchos lugares haciendo conferencias para hacer, denotar que no debe de existir diferencias, y además, sobre todo, que nuestros pueblos afromexicanos deben de tener todos los derechos iguales. Entonces, mucho de lo que se hizo ahí era para promover, primero entre nuestros jóvenes, entre nuestros niños, que en el tema de la igualdad, y que es muy importante darles todos los derechos que ellos se merecen. Y la no discriminación, ¿no? Qué bonito, porque, bueno, ha sido una lucha muy fuerte la de los pueblos negros para su reconocimiento y para su visibilización. Pues qué bueno que se hizo eso y ojalá que se sigan haciendo, ¿verdad? Vamos a ver con el licenciado Emilio cómo está. Oye, y durante tu gestión, ¿pudiste implementar nuevos cursos, nuevos talleres, o solamente fueron los que ya estaban puestos? Lo digo porque el tema del presupuesto para dirigir una instancia de ese tipo también es un tema difícil, ¿no? Nosotros teníamos, primero, parte fundamental era que la gente regresara a la Casa de la Cultura cuando yo llegué, o sea, que estuvieran seguros de que la Casa de la Cultura seguía en sus actividades, que tenía las puertas abiertas y que todos estaban con toda la posibilidad de poderse inscribir a los cursos. Estuvimos muy interesados en crear un nuevo taller en donde pudiéramos enseñarles el zapoteco, porque creo que esto es parte fundamental. Ya no tuve el tiempo para concluir esa parte del proceso. Nos interesaba mucho digitalizar muchas cosas que estaban en la Casa de la Cultura, que tengo entendido que ya el licenciado Emilio ya la tiene en las inscripciones en una plataforma digital. Teníamos muchos intereses en que pudiéramos regresar a hacer algo de literatura, porque creo yo que algunos talleres de literatura serían muy importantes que pudieran estar en estos momentos en la Casa de la Cultura, algunos talleres de poesía, de oratoria. Creo que eso era lo que teníamos planeado a continuación, si en su momento pudiéramos seguir en la administración. En ese tiempo, bueno, se ha dicho que Oaxaca, por ejemplo, a veces viene muchas personas del extranjero a comprar obra de arte en el tema de pintura o escultura. En el tiempo que tú estuviste al frente de la Casa de la Cultura, ¿pudiste ver que tenemos potencial en otras áreas, en otras bellas artes? Considero que tenemos potencial en todas, ¿eh? O sea, tenemos la capa, primero, pues el área de pintura en la Casa de la Cultura es muy fuerte. O sea, los maestros que se encargan ahí de dar las clases tienen una sorprendente petición de las personas que van a cursos a aprender pintura. Ellos, además de estar en la Casa de la Cultura, participan en otros colectivos en los cuales ellos se promueven en muchos lugares. Tuve el honor de ser invitada por parte de ellos a otros espacios donde ellos llevaban a cabo sus exposiciones, y creo que en pintura tenemos talento a morir, pues, ¿no? Pero también tenemos en el área de canto y de ópera, tenemos chicos con muchísimo talento que necesitamos promover más y que sepan que podamos enseñarles, o sea, que la gente vea que están capacitados para esa disciplina. En ballet, igual hay pequeñitas que tienen la técnica súper bien establecida, que tienen toda la gracia, que cumplen con todo la disciplina perfectamente bien, y en todas las actividades de la Casa de la Cultura hay posibilidades de que se puedan
trascender las puertas de la Casa de la Cultura y que la gente los visualice para que vean que hay muchísimo talento en Oaxaca, no solamente en el arte de pintar, sino que también hay muy buenos, muy buena gente que con mucho talento, con gente talentosa que podría hacer teatro, con gente muy talentosa que tienen voces impresionantes ahí en el área de la maestra Maribel. En danza contemporánea hay unos chicos que en verdad mis respetos para su desempeño dentro de un escenario. Entonces creo yo que todas las artes tienen que salir al exterior y que la gente los visualice, pues que vea que hay más allá que solamente pintores. Oaxaca es un punto de referencia en cultura. En cuanto a otros estados, ¿cómo pudiste apreciar cómo estamos y de lo que ofrece a la población? Obviamente que nosotros en la Casa de la Cultura necesitamos un poquito más de presupuesto. Se puede hacer mucho más si pudiéramos contar con un poco más de presupuesto para ampliar los talleres, y considero que es parte de lo que Emilio Batten está haciendo en estos momentos, buscar la manera de que se pueda generar otro tipo de actividades dentro de la misma Casa de la Cultura. Yo a él, francamente, le tengo mucho respeto y admiración por el trabajo que está haciendo y por todo lo que ha estado haciendo en estos momentos de pandemia. Considero que ha sido una época difícil y que a pesar de eso, ha estado haciendo su trabajo muy bien. Entonces, creo yo que la Casa de la Cultura tiene mucho y está a muy buen nivel de muchos estados. Nosotros fuimos a Puebla a ver lo que están haciendo allá y realmente no tenemos nada que pedirle. Obviamente tenemos artistas impresionantes en todos los niveles y creo que Oaxaca es punta de lanza en este sentido para muchos otros estados. Tenemos para dar y regalar, ¿verdad? Tenemos muchísimo arte en Oaxaca, mucha cultura desde nuestras propias comunidades. Entonces, esto creo que es maravilloso que se pueda dar a través de clases, ¿no? Yo te agradezco muchísimo, Gaby, en esta entrevista, que pues estés participando dentro de los 50 años de festejo de la Casa de la Cultura, y que nos hayas compartido tus vivencias y que hayas compartido con nosotras que te cambió la vida desde que tú estuviste ahí, ¿no? Y que te sensibilizó. Yo creo que eso nos pasa a todas las personas que nos toca el arte de cualquier forma. Pues muchísimas gracias a nuestro auditorio que nos ha seguido, que se ha mantenido atento y atentos a lo que estamos viviendo, a lo que estamos participando, aunque sea mínimamente dentro del festejo del cincuentenario. Gracias a Rodrigo por tenernos paciencia y muchas gracias a Emilio por habernos invitado a participar en esta actividad. Le cedo la palabra a Rodrigo para que nos cierre ya el foro y nos comente lo que haya en Facebook. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, Gaby, muchas gracias, Emilio, y a todas las personas que hicieron posible esta transmisión. Al contrario, muchísimas gracias, ingeniero Gabriela Cueto Cruz, y a la periodista Paulina Ríos por llevar la conducción de este foro. Nosotros le agradecemos a todas las personas que se han conectado a través de Facebook y, por supuesto, de las 23 plataformas que están en este momento escuchando estos testimonios en este foro memorial de 50 años. Y le recordamos que desde el lunes que hemos estado en estos festejos, en estas celebraciones, hemos tenido danza contemporánea, hemos tenido danza folclórica, hemos tenido música, hemos tenido fotografía, instalación visual, inauguración de exposiciones, y vamos a seguir, por supuesto. Y les agradecemos enormemente que esta tarde asistan ustedes de manera virtual a las 18:30 horas a la exposición La Casa, el Cielo y la Serpiente de José Ángel Santiago, que se va a llevar a cabo en la Galería Rufino Tamayo y que, por supuesto, vamos a transmitir
a través de estas plataformas. Y por supuesto que estén pendientes de nuestras diferentes redes sociales, en las cuales pues tendremos cuenta y razón de todo lo que estamos haciendo, porque 5 décadas se dice muy fácilmente, pero implica no solamente lo que se ve a través del producto de los talleres, que como hemos escuchado en estas conversaciones, en donde se ha repetido la palabra entusiasmo, familia, convivencia, enamorarse de la Casa de la Cultura, va más allá de eso, porque quienes han estado al frente han tenido que resolver cosas que a veces no se ven, pero que son muy necesarias, desde para que un edificio esté al 100% funcionando, hasta para que todas las vías para comunicarse con la gente sean efectivas y tengamos una Casa de la Cultura viva y vibrante como la tenemos ahora. Pues a nombre del Gobierno del Estado de Oaxaca, de la Secretaría de las Culturas y las Artes de Oaxaca y por supuesto de nuestra Casa de la Cultura oaxaqueña, les agradecemos enormemente el favor de su atención y los esperamos en la próxima emisión. Hasta entonces y que tengan muy buenas tardes.